amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy Jetpoco con un video más de Pokémon Negro 2 Random Lock. Mis hermanitos, bienvenidos a un nuevo video de este gran juego, donde recordarán que en el capítulo pasado costó uno y la mitad del otro poder capturar a F. Recuerden que se resistía a capturarse F, pero al final lo pudimos capturar. Entonces, quiero comentarles algo. Estuve leveleando un poco para que estuvieran más o menos a la par todos los Pokémon con Gao, tanto a Tatanos como a F. Pero F resulta, compañeros, que aprendió un ataque nuevo y se trata de Tajo Cruzado. Sí, así como lo ven, mis hermanos, de quité trampa rocas y le puse Tajo Cruzado. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que para serles honesto, me hubiera gustado a lo mejor que durante el video hubiera aprendido el Tajo Cruzado para verlo todos. Pero, pues no tenía contemplado que a este nivel hubiera aprendido otro ataque. Tampoco, bueno, que fuera Tajo Cruzado, pero vamos a hacer algo. A menos de que sea muy, pero que muy, pero que muy necesario, voy a levelear fuera de cámaras. Mientras, ya no lo voy a hacer porque de verdad me hubiera gustado sorprenderme o que nos sorprendiéramos juntos en el video de que aprendiera el Tajo Cruzado. Pero bueno, esto ya no lo voy a hacer. Tanto Gao como Tatanos pues se quedaron tal cual. Solamente subí de nivel 5 a Tatanos y ya, Gao, y a este F a nivel 7, ¿vale? Estaban en nivel 5, los puse a nivel 7 y San se acabó. Entonces, hoy ya les dije qué es lo que vamos a hacer, compañeros. De ahora en adelante ya no voy a levelear fuera de cámaras, a menos de que sea muy necesario o que sea gimnasio o algo así. Pero por lo pronto ya no lo voy a estar haciendo. Así que vamos a continuar ya con lo que es el gameplay del día de hoy. Y recuerden que hoy tenemos que entregarle el bendito mapa a Navas. Nos quedamos en esa parte, pero a ver, ¿es por acá? Ok, sí, es por acá, venga. Ahí viene Navas, ¿qué onda, Navas? Oh, perfecto, has venido a entrenar. Muéstrame lo fuerte que te has vuelto en guardia. Va iniciando el gameplay, compañero, y ya quieres bronca. Vale, mis hermanos, pues no tenía contemplado batalla contra Navas. Mr. Mime. Ah, bueno, bueno, espérenme. Dentro de lo malo, no todo está tan malo, porque recuerden que tenemos a F con mordisco. Sí, venga, vámonos con mordisco. Espabila. Vale, ataque tipo lucha, lo debe de aguantar bastante bien Snivy. Aparte no está dormido, pues más o menos, ¿eh? Le mete crítico. Uf. Vale, venga. Uf, súper eficaz. ¡Crítico! ¡Crítico contra crítico, carajo! Venga, algo pequeño, no ha sido nada de dar cuenta. Contiendo para la victoria, venga, vámonos. Vámonos con mordisco para ese Mr. Mime. Sable místico. Uf. Uf. ¡Seis peces! ¡Y se queda tantito! ¡Tantititito! ¡Es increíble, hermanos! No tengo pociones. No tengo pociones. Ahora, trae sable místico, trae espabila. Madre santa, dos ataques de tipo lucha. O sea que Tatanos Tatanos no puede ser. A ver, vámonos con Gao. Vamos con Gao, necesita hacer el cambio. Ya no aguanta otro golpe F. Y sería un super F, ¿eh? Venga, vámonos. Vamos a continuar, venga Gao, aguántale lo que sea. Cabeza hierro. Uf, pues más o menos, venga. Vámonos con bola voltio. Bola voltio para Mr. Mime, cabeza hierro. En teoría lo tendríamos que aguantar. Nos debería dejar a poquito. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Nos retrocedió cuando le íbamos a pegar. ¡Qué pasado de gandalla! ¡Uf! Houston, tenemos problemas. Tenemos muchos problemas, hermanos. Me retrocedió. Nos aplicó la que nosotros aplicamos. Y ahora me la voy a jugar. Porque el único que podría aguantar algún ataque es Tatanos. Tomando en cuenta que tiene sable místico. Tomando en cuenta que trae espabila. Cabeza hierro. ¡Uf! Vale, cabeza hierro. Le baja menos. A ver, vámonos con pisotón. Venga, pisotón para lanzamugre. Ahí está, perfecto. Evitamos el ataque, lanzamugre. Si me hace lanzamugre Snivy, digo a F. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Capítulo tras capítulo es lo mismo. Tenemos que estar sufriendo de una manera increíble. Vale, F llega a nivel 8. Increíble. Gao llega a nivel 8 y quiere afilar. Vale, de menos tenemos un movimiento para podernos bostear, carajo. A ver,
Yo creo que le quitamos ataque arena. Afilar. Aumentamos el ataque. Vale, que se vaya ataque arena. Híjole, compañeros. Pues sí, que se vaya ataque arena, venga. Que se vaya ataque arena. Prefiero bostear el ataque que hacer que pierdan ellos precisión. Además de que recuerden que luego sí aciertan. Entonces, bueno, con la suerte que estamos en esta serie, no hay que confiarnos nada. Nunca, en ningún momento. Pero bueno, afortunadamente le ganamos en esta batalla tan inesperada a Navas. No está mal. Se nota que piensas en cómo extraer todo el potencial de tu equipo Pokémon. Visto lo visto, sé que puedo contar con tu apoyo. Por cierto, ¿a qué has venido? Perdóname. Un mapa. Vale, pues a ver. Mi hermanita es genial. Muchas gracias, me habéis sido de gran ayuda. Vale, espérenme que me está sonando el teléfono. Vale, ya. Perdón, yo decía yo que aquí viaja Leo. ¿Cómo que estabas librando en combate? Ah, qué gusto ser joven. ¿Quién eres tú? ¿Que quién soy yo? El dueño de este rancho, chaval. Y aquí al lado, mi señora esposa. Ah, de hecho estamos leyendo al revés. Vale, a ver, ahora sí. Y después de un duro combate, tu equipo Pokémon debe de recuperarse, ¿no? Pues anda, toma esto. Ay, qué bueno que me curaron al equipo porque la verdad está del carajo. Y vale, nos dan una poción, lo cual nos viene súper genial. Eso sí, siempre, siempre viene bien. Y para ti también. Vale, bien. Una poción puede sacarte de un apuro si el centro Pokémon te queda lejos. Por cierto, ¿no habéis visto por aquí a mi otro Geldier, no? Llevo un rato buscándolo y no sé dónde se ha metido. Me tiene algo preocupado, ya se viene marchado. Me tiene algo preocupado porque siempre van los dos juntos a todas partes y esta es la primera vez que no. Vale. Pero, ¿tú te estás oyendo? ¿Crees que estás algo preocupado? ¿Te das cuenta de que a lo mejor no vuelves a ver nunca más a tu Pokémon? ¡Qué pesimista! Vale, a ver. Vale, muy bien. Yo lo buscaré. Edmund G, échame una mano. No, pues este manda, ¿eh? O sea... Sí, patrón. A sus órdenes, jefe. Vale, mira. Pero, ¿por qué se pone así? No sé, está loco el tipo, pero bueno. Seguramente estará jugando en algún lugar de este rancho, ¿no? Y tienes toda la razón. Oye, si tu equipo Pokémon está herido, dímelo y yo haré que se recupere. Ok, vale, pues a ver. Eso es bueno saber. Mi equipo ya está curado, ¿verdad? No. Supuestamente dijo que nos había curado y no está curado. A ver, cúrame el equipo. Tu equipo no tiene pinta de tener... Sí, no, sí, claro, claro. Venga. A ver, ¿qué nos cura el equipo? Pues no. ¿Escucharon cómo se oyó claritamente el sonido del centro Pokémon? Y no nos curó el equipo la primera vez. A ver. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí está curado. Así que... Se me está quedando... Tatanos, vamos a poner a Tatanos de primer Pokémon porque Efe y Gao ya son nivel 8, así que venga. Vamos a continuar por aquí, tenemos que buscar al Geldier. No sé si en estas pilas haya algo. A ver, hola. ¿Dónde se habrá metido Geldier? No tengo ni idea, compañero. A ver, miren, un Marip. A ver, aquí ya no pudimos capturar Pokémon de ruta porque ya capturamos al Snivy. Esta segura es batalla. Sí. Ya sabía, venga, a ver. Y vamos a comprobar cuál es el más valiente. Si tu equipo Pokémon es el mío. Pues dale, vámonos. Siguiente batallita. Primero problemas con Navas. Y ahora vamos a pelear contra la chica Sara. Sara trae dos Pokémon. Y ya el primero es un Musharna. En buen momento, carajo, cambié. En buen momento cambié. Bueno, vamos a intentar alerta. Ciclón de hojas, no. Yo le voy a aventar Pisotón. Porque creo que Pisotón nos puede venir más rentable. Precisamente por eso, porque puede retroceder a los Pokémon. Así que venga, vámonos con Pisotón de vuelta. A ver si lo podemos volver a retroceder. No, hace despejar. No me interesa que haga despejar. Me baja la evasión, pero yo solamente quiero darle un pisotón más para que Musharna caiga debilitada. Así que, en serio. No cayó debilitado. Bueno, vámonos. Pisotón de vuelta, ahora sí Musharna cae debilitada. Venga, primer Pokémon de Sara que cae debilitado. Venga, vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon. Tatanos llega a nivel 8. ¿Aprendes algo? Repetición. A ver, ¿qué es repetición? El que le pega 5 veces, ¿verdad? A ver. Oprime el objetivo de 4 a 5 turnos con ramas o con su cuerpo. Potencia 15, precisión 90. Pues ¿saben qué? No.
No, no, no. Sí, sí, sí. No, que conserve los movimientos. Venga, no aprender. Lástima, es muy poco para Tatanos. Así que venga, ya reventamos, llega a nivel 9. Uf, uf, uf. Golduck. Vale, para Golduck sí vamos a cambiar y sacamos a Gao. Es que tiene ciclón de hojas Tatanos, pero necesito... A ver, vamos con Gao. Vamos con Gao, yo sé que Golduck es agua. Ya sé que somos débiles al agua. Espero de verdad que no tenga ningún movimiento tipo agua y nosotros poderlo reventar. Es la evolución completa. Nosotros vamos a ir primero con cabezazo. Venga, nos subimos la defensa un poco para ver si podemos aguantar cualquier ataque de ese Golduck. Venga, y después le aventamos con un chompetazo. Así que venga, agarrón. Sale pues agarrón. Uf, perfecto. Vale, vámonos con cabezazo, a ver cuánto le podemos bajar. Es 100 de potencia. Uf, casi todo. Pájaro osado. Vale, se va a hacer daño el Golduck. Bien. Pájaro osado. A la bestia. No puedo sacar a F. Pues vámonos con Tatanos, ni modo. A ver, vámonos con Tatanos. Es que no puedo, no me puedo exponer a otro pájaro osado. Tal vez hubiera reventado Golduck, pero... Uf. Pero no sé. Vale, ahí está. Era lo dicho. Pájaro osado para Tatanos. Lo aguanta súper genial. Se hace un poco de daño Golduck. Y ahora podemos ir con un pisotón para Golduck. Venga, pájaro osado de vuelta. Pues bueno, se va a morir solito. ¿Vale? Se muere solito el Golduck. Nos quita bastante vida también. Uf. Uf. Uf, uf, uf. Pero venga, sale. Ya le alimentamos también a esta niña Sara. Gao llega a nivel 9 y perfecto. Ahora, el que se me está quedando es F. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir para allá afuera. Tenemos que curar al equipo. Sí, sí señor. Tenemos que hacerlo porque si hay más batallas dentro de este rancho, se nos puede complicar lo que es la serie. Entonces a ver, venga, ya se ha curado. Es rápido, no nos tardamos mucho. Venga, vamos a ver por allá adentro. Recuerden que tenemos que buscar a alguien. Tenemos que buscar un Helier, ¿verdad? Es un Helier, sí, 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 sí. Tenemos que buscar a Helier. A ver, aquí vámonos lento. Lento, lento. Ay, quería irme lento, carajo. Pues bueno. A ver, miren, nos pudo haber salido un cotón. ¿Vale? Un alcotón. Pudo haber salido un alcotón. Ahora, ¿saben qué? Necesito. Necesito. Déjame huir, carajo. Vale. Necesito hacer un cambio. A ver. Vamos a poner de primer Pokémon a F. Sí, acá. Listo, vale. Vámonos con F de primer Pokémon. A ver, venga, tranquilo. Vientos, venga, perfecto. Tenemos una Pokéball. Pensé que iba a ser una super poción, una maxi poción, una algo que sea de poción, pero pues no. Vale, otro Pokémon en vez de este. ¡Un Aggron! ¡A la bestia! O sea, en vez de F nos pudo haber salido Aggron. ¡Uf! Imagínense con un Aggron casi iniciando la serie. Hubiera estado súper genial, pero no. A ver, sigamos por acá. Necesitamos encontrar el... ¡Ay, el Helier! Pero... ¿Sí estará por aquí adentro? Sí, ¿no? Tiene que estar... O sea, tiene que estar a fuerza. A fuerza tiene que estar por aquí adentro. Así que, a ver, venga. Por aquí... Ah, ok. Podemos venir por... Por acá arriba. A ver, ¿qué onda? ¿Crees que Helier se habrá perdido en la espesura? Vamos a mirar. Pues vamos a mirar algo que está perrón y que toda la gente vibra de emoción. A ver, seguimos dentro del... A otra batalla, otra bendita batalla. Pues dale, venga, vámonos. ¡Hey! Tu cara no me suena. Vamos a echar un combate. Pues dale, venga. Vámonos, siguiente batallita. Uf, hoy ha sido día de puras batallas. Que ahora vamos a pelear contra el limpiador Leopoldo. Y trae un Relicant. Uf. Agua roca. Agua roca. Pudiera ir con tajo cruzado. A ver, vamos a ver si no falla el tajo cruzado. Venga, F. Perfecto. No me falla el tajo cruzado. Vale. Uf, por poquito. Por poquito. Crítico. Ya saben que siempre metemos crítico. B cortante. Ok. Siguiente turno. Pega él. Vámonos con... Mordisco. Sí, venga.
Es más rápido, F, ya no le da tiempo de aventar el viento cortante. Recuerden que viento cortante es volador y nos hubiera reventado a F, ¿vale? Ahora sí, F llega al nivel 9, lo cual nos viene súper genial. Uf, pues no, a nivel 10 llega F. Bien. Oye. Carga tóxica. A ver, a ver. Carga tóxica 65. No puedo decirle que no. No puedo decirle que no. Adiós, colmillo venenoso. Sep, que venga carga tóxica. No sé si más adelante cuando evolucione tenga más ataque especial, pero creo que le queda mucho mejor carga tóxica. Carga tóxica. Eso. Ya no sé hablar. Viene Marston. Y para este vamos con Tatanos. Porque Tatanos, recuerden que tiene ciclón de hojas. Entonces, estamos al revésados aquí en este juego, pero bueno. Luego, ¿por qué no nos aprendemos la tabla de tipos, compañeros? Pero en fin. Venga, viene Marston. Nivel 6, ciclón de hoja donos para ese. Uf, llama. Llamarada, o sea. a la bestia. Vale. Compañeros, hubiéramos perdido a F. Perfecto. Muy eficaz, cae debilitado. Hubiéramos perdido a F si lo dejamos, ¿eh? ¿Quién canela se iba a imaginar que traía llamarada? Vale, Tatanos llega a nivel 10. Ataque 24, bien. Va muy bien, carajo, va muy bien el Tatanos. Venga. Ya le ganamos al limpiador. Continuemos por acá. A ver, ¿qué? Ah, es verdad. Toma, esto te puede venir bien. Antiparalizador, bueno. Bueno, no está mal. Úsalo si tienes un Pokémon paralizado. Ok, ¿y luego? Aunque esto de que un Pokémon desaparezca, sí, porque sí es muy raro. Espero que no haya ocurrido nada malo. Ok, pues sí, todo mundo espera lo mismo. A ver, déjenme checar. Es que Tatanos está medio débil, pero vamos a hacer un cambio, ponemos a Gao de primer Pokémon. Y pues así nos vamos a ir viendo, ¿eh? Así nos vamos poco a poquito. A ver, venga. Necesitamos encontrar a ese Helldeer. Allí hay una Pokébola. Y aquí hay otra batalla. Casi seguro. Pero la podemos evitar. Ok, a ver, vamos a ver qué hay en la Pokéball. Un ataque X, perfecto. Ah, que ya tengo una poción, ya no me acordaba. Ya no me acordaba que tenía una poción. A ver, entonces, en teoría, esta debe de ser batalla. Sí, venga. Qué mala suerte has tenido de tu parte con el entrenador tan fuerte como yo. Pues venga, vamos a la siguiente batallita. Espero que ya nada más traiga un Pokémon y no traiga dos. No, pues también trae dos, vale. Vamos a pelear contra Ricky, que trae un Volbeat. ¿Vale? Tipo bicho. Y yo sin tener nada para poder pegarles duro. Ay, a ver, vámonos con cabezazo. Es que no tengo nada para pegarles duro a este tipo de Pokémon, carajo. Venga, agachamos la cabeza, no subimos la defensa. Vale, rencor. No seas rencoroso. ¿Por qué eres rencoroso? ¿Vale? Uf. Nos quita movimientos de cabezazo. Vale, a ver. ¡Pum! ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Por poquito, compañeros! Niebla clara. ¿Vale? No nos baja nada, pero sí. Bueno. Vale, vámonos con Bola Voltio. Va a caer debilitado ese Volbeat. Que niebla clara era hielo, ¿eh? Déjenme decirles también si no mal me equivoco. Pero en fin. Vale, cayó debilitado Volbeat. Otro Volbeat. Pues no. Que se quede. Que se quede. Venga, vámonos con cabezazo de vuelta. ¿Vale? Cabezazo aquí, cabezazo allá. Bajamos la cabeza. Ah, sí, cierto. Lo que nos hizo fue quitarnos la protección que teníamos o un poquito de la subida a la defensa. Vale, no importa, venga. Viene niebla clara. Otra vez, adiós a la defensa que teníamos. Lo que importa realmente es pegarle duro, ¿vale? La defensa tanto no. El cabezazo es el que realmente importa aquí. ¿Vale? ¡Pum! Perfecto, niebla clara. Que ya no hice nada, que ya no hice nada. A ver, niebla clara, ¿sí es de tipo hielo? No tengo idea. A ver, vámonos con Bola Voltio. A ver si lo puedo reventar o de menos que le quede poquito. A ver. Vámonos, ahí está, perfecto. Debilitado Volbeat, muy bien. Gao llega a nivel 10, lo cual nos viene súper genial. Perfecto, vale. Ya le ganamos a Ricky, pero compañeros, hoy ha sido un episodio bastante pesadito. Muchas batallas el día de hoy y supongo yo que es por acá, ¿verdad? A ver. Si era por acá o por dónde, canaros, es.
A ver, aquí no queda otro camino más que ir para abajo. Pues no. Pues no era por aquí. A ver, bueno, ya aprovechando que estamos acá, vamos a curar rápido. Pero no, no era por aquí. A ver, vámonos de retache, rápido. Necesitamos encontrar ese bendito Heldier. Hemos casi recorrido casi todas las zonas. Vamos a evitar esta zona de hierba. Si no es por aquí, entonces ¿por dónde, canarios? Ah, vale, ya vi, es por arriba. Por aquí, miren. Vale, perfecto. A ver, sigamos bajando por acá, por aquí, por acá. ¡Her! Vale, pues por ahí lo escucho, ¿eh? Por ahí escucho a Heldier. ¿Has oído eso? Sí, compadre. Hey, yo voy a buscar por los alrededores. Tú adéntrate un poco más en la espesura. Sí, jefe, ya sabes que nada más estoy para servirte. Vale, pues hermanos, tenemos poción de vuelta. Muy bien, carajo. Y por lo que veo, hay un miembro ahí de los malos. Madre santa. ¡Uy! Va a haber otra batalla, en serio. A ver, agro en salvaje, venga. A este lo vamos a evitar. Tenemos que irnos a ver si me deja huir. Perfecto, bien. Huimos. Se viene otra batalla ahí en puerta. Así que lo que vamos a hacer es cambiar de Pokémon, compañeros. Sí. Y vamos a poner, yo creo que de primer Pokémon a F. O a Tatanos. No, a F. Venga. Le tengo más confianza a F. Así que pues venga, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Porque ahí está el Heldier. A ver, venga. Hola. Hello. Her. ¡Ese grito! ¿Lo has encontrado? Sí, sí, sí. Menos mal. Voy corriendo a decírselo al dueño. Tú quédate aquí con él. Ok. Bah, entrometidos. Soy miembro del equipo Plasma, que instiga terror en los corazones. ¿Por qué? ¿Conocerás al equipo Plasma, no? La neta, no, compañero. ¿Cómo que no? El equipo justiciero que hace 2 años se propuso conquistar Teselia para liberar a los Pokémon. No importa, los necios que habrán jamás podrán comprendernos. Sin embargo, estaba persiguiendo a un Heldier cuando me he perdido y he venido a parar aquí. Me ha encontrado un chaval. Y todo por tu culpa. Aún así, toma esto. Vale, pues nos da frustración. Pensé que teníamos que pelear o no sé, ¿verdad? Tal vez sí peleamos, a ver. Bien, hora de retirarse por el momento. No, pues no. No hubo batalla. Pensé que iba a haber batalla, mis hermanos, pero no lo hay. A ver. Heldier. Vale, pues miren, ahí viene el dueño del rancho, ahí viene Navas y aquí está su Heldier, compadre. Oh, Heldier. Pero, ¿qué haces aquí tan lejos tú solo? ¿Estás bien? ¿No te ha pasado nada? Y vosotros, muchas gracias por haberlo encontrado. Vale. Y como si nada. ¿Te das cuenta de que podrías haberte quedado sin tu Pokémon para siempre? A ver si lo cuidas, si lo cuidamos mejor. Como que trae un mal carácter este tipo, ¿verdad? No sé si no le habrá quedado la falda de la Secu, no sé si no pudo hacer popó, pero... Está enojado. ¿Le pasa algo a este chico? No, yo digo que a lo mejor no ha podido hacer popó, pero es una... No sé, algo que estoy pensando, no lo sé. Parece tener un miedo a perder a los Pokémon, que no es normal. Bueno, Heldier, vámonos, que todos están esperando. Sale, pues mientras estamos haciendo todo esto, compañeros, también quiero mandarle un fuerte saludo a Pechito Colombiano. Saludo para Carlos Navas, saludo para Defran Briseño y también saludo para Efren Hernández. Hermanos, muchísimas gracias por haber comentado el video anterior. Muchísimas gracias por seguir lo que es la serie. Muchas gracias por solicitar sus motes. Y pronto los vamos a ir metiendo poco a poquito, ¿vale? A ver, viene un me recargo, un macargo. Júyele, compañero, porque este sí te quema. A ver, vámonos para afuera. Por andar corriendo en la hierba. Ahora un excavalier. Excavalier, a ver. Júyele. Perfecto. Vale, le juimos. Vamos a ver qué más es. Supongo yo que tenemos que ir para abajo o para lo que es la entrada. A ver, aquí por aquí le puedo cortar. Sí, perfecto. Ven. Vámonos para afuera. Y aquí están. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hola, señor. Gracias. Si no llega a ser por tu equipo Pokémon y por ti, eres genial. Oye, ¿no será que te entrenó Mirto? Pues no, todavía no me he entrenado, pero estamos en eso. Tu equipo y te debes encontrar a Heldier. Vale, pues a ver, creo que ya es todo, compañeros. Pues sí. Creo que es todo. Ruta 20. Ok. A ver. Rancho Ocre. Ruta 20.
Pero si no me recuerdo, en la ruta 20 fue donde capturamos a Tediurza. Entonces, en teoría, no lo podríamos ocupar. Vamos para abajo, entonces. Vamos a ir con el maestro Mirto a ver qué nos dice. Todavía tenemos un poquito de tiempo, así que a ver. Vamos a regresar con él. ¿Qué onda, profe? Ajá, veo que ya has entregado el mapa y a tu amigo, ¿no? En tan poco tiempo, tanto tú como tu equipo Pokémon estáis ya casi irreconocibles. Dejémonos de entrenamientos, entonces. Prefiero que me eches un cable con algo. Ok, entró. ¿Tenemos que entrar? Sí, tenemos que entrar. Venga, vámonos para adentro. Hello. Hola. Ah, Mirto, ¿vas a entrenar a esta persona? ¿En serio? Pero sí te parece bastante fuerte. ¡Ah, que sí, chicos! Pero de las derrotas también se aprende. Sin embargo, lo más importante en un combate Pokémon es pasarlo bien. Y ya os lo he dicho un par de veces, ¿no? Venga, Edmund G, adelante. Combate contra ellos. ¡No, no, espérate! Te voy a enseñar lo que más mola de mi Pokémon. ¡Espérate, carajo! O sea... Vale, pues vámonos, batallita. A ver si no se extiende tanto el video. Pero, venga, vámonos. Batallita contra el escolar Heracross. Bueno, nivel 9. Tenemos Rueda Fuego. A ver, vámonos con Rueda Fuego. Vale, es más rápido que Heracross. Uf. Somnífero, perfecto. Buenísima. Rueda Fuego, venga, revienta ya. No lo voy a poder reventar, ¿verdad? No, sabía, faltaba tantito. Paliza. Vale, me va a pegar uno o dos. Uno, venga, vámonos, Rueda Fuego y va a caer debilitado este Heracross, ¿vale? Qué bonito Pokémon es el Heracross, pero tuvimos que reventarlo, sale. Heracross cae debilitado, F llega a nivel 11, lo cual está bien. Que por cierto, no sé a qué nivel está el Pokémon más fuerte del líder de gimnasio, ¿eh? Ojito, compañeros, porque si no, no vamos a poder ocupar a nuestros Pokémon. A ver, ataque 20, defensa 20, ataque especial 20, vale, vamos. Tablas, ¿vale? Vamos ahí más o menos. Entonces está bien, venga. Ya le ganamos al primero y supongo yo tenemos que pelear con la niña. Muy bien. A ver, el liberado de ambos es un combate admirable. Y ahora le toca a mí. pero antes, déjame que cure al equipo Pokémon de Edmund. Vale, perfecto. Ahí estamos curados. Los combates Pokémon se deciden por las compatibilidades entre tipos. Pues sale, vámonos. Siguiente batallita contra la niña. Uf, esto no lo tenía contemplado. Es que les digo, compañeros, que no he jugado esta versión 2. Sí jugué Pokémon blanco en el canal, en Harlock, pero Pokémon 2, o sea, como tal, Pokémon 2, no lo he jugado. Entonces, pues ya se imaginarán. ¡Carajo! Podría ir con Rueda Fuego, pero necesito cambiar. A ver, ¿quién tiene? ¡Uf! No. Pues, ¿saben qué? Vamos con Tatanos para meterle pisotones. Porque no quiero que siga subiendo más de nivel F. No sé en qué nivel está el Pokémon más fuerte del líder del gimnasio. Vuelvo a repetir. Volteo cruel. Uf. Duro y se va a hacer daño también el Vanilly. Perfecto. Vámonos. Pisotón. A ver cuánto le puedo bajar. Doble bofetón. No. No. No, porque es de tipo lucha. Ah, no, es de tipo normal. De veras, es el de Jigglypuff. No me acordaba. Venga, vámonos con pisotón de vuelta. Lanzarrocas. Vale. Uf. Durísimo que está pegando el Vanilly. ¡Uy! ¡Y crítico! ¡Santo Claus! Vale. Les digo que esta serie, si no me saca uno, me saque el otro. Pero vale. Venga, ya reventamos esta tipa también. Ya no me mandes batallas, bendito Mirto. ¡Wow! Este combate me ha mantenido en vilo. He podido sentir que todos los Pokémon transmitían la sensación de estarse divirtiendo de lo lindo. ¿Qué opinas, Edmund G? El tipo de cada Pokémon es muy importante a la hora de plantear un combate, ¿no? Pues mira, en esta serie, los tipos son los de menos, compañero, porque el planta tiene fuego, el agua tiene rayo, el tierra tiene normal, o sea, nada cuadra en ese juego, pero bueno, suponiendo que sí. El tipo agua es fuerte ante el tipo fuego, que no, ya no. Y este último parte con ventaja ante el tipo planta, y el tipo planta a su vez le dará mil vueltas al tipo agua, pero no todo se decide en función de cómo queden emparejados los tipos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Si el tipo de un Pokémon coincide con el tipo de movimiento, ese movimiento que se ejecuta será más fuerte. Ok, a eso le llamamos
bonus por estafa, ¿vale? Curemos entonces ese equipo Pokémon que se ha dejado la piel. Bien hecho, Servine. Has echado el resto por Edmund G. Bien, pues sí. Encontrarte con Pokémon y personas que no conocías es la ventaja de viajar. Ok, pues ya. Ya quedó. Ya quedó, vamos a cambiar y vamos a poner a Tatanos de primer Pokémon. Ya quedó esto y pues ahora sí, mis hermanitos, después de haber tenido estas batallas, vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado lo que fue este capítulo. Si es así, por favor, ya saben, apóyenme con un buen like, compartan el video, suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campana de notificaciones para que cada que suba videos, ustedes sean los primeros en enterarse. De mi parte, de mientras es todo, soy Edmund Gómez, les mando un fuertísimo abrazo y nos veremos en el siguiente capítulo, el día de mañana, de esta gran serie de Pokémon Negro 2 Random. Cuídense. Ya. Adiós.